Hola a todos, gente, soy Jusor aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Stay of the Kai 2. Venga, gente, vamos a continuar. Bueno, ya esta zona más o menos la tenemos asegurada. Vamos a irnos a esa casa de ahí a buscar algo que nos queda, un cofre. Y de paso, espérate, tenemos que comerciar con la doctora. No tengo... Podría venderle cosas a la doctora antes de irnos, ¿no? Vale, vamos a avanzar un poco. ¿Me llevaré cosas para venderle a la doctora? Sí, ella tiene puntos. Podemos vender. Tampoco tengo mucho que vender, o sea que... Está aquí el puesto, ¿no? Este es el puesto. Vamos a llevarnos lo que pueda venderle. No, no es mucho, tampoco es mucho, pero oye. Lo pillamos desde aquí. Y a ver si puedo comprarle comida. Y creo que teníamos también medicamentos, ¿vale? Y oye, todo lo que podamos. Vamos a llenar la reserva. Y ya, después nos ponemos a sacar. No sé por qué se me quedó ese contenedor atrás. Pero ya que voy a ir ahí, pues por lo menos intentar aprovechar el viaje para comerciar. Podría venderle mochilas y todo, ¿sabes? Porque podría vender, puedo vender muchas cosas. Nos llevamos a esto, venga, vamos a vender todo esto. Digo, por aquí, abajo, ver, y por la calle central hay que meterse, pero tengo que ir aquí primero. Primero hasta acá y después allí. No, vamos a ir a comerciar con ella primero. Bajamos, vamos por la calle central y luego vamos a esa casa. Por la calle central, que es esta de aquí. Esta es la calle central. Vale, no puedo entrar por ahí. Vale. Vámonos a ver. Vámonos de aquí un momento. ¿Dónde está la casa esta tía? Madre mía. Vale, por aquí. Espero poder entrar por aquí porque están todas las calles cortadas, tío. Hostia puta. Ya la acabé. Incoming Zeds, all directions. Venga, toma por saco. ¿Dónde está la casa? Está cerca ya. Vale. Ya estamos llegando a la casa. A ver si para esto. Venga, hombre. A tomar por saco, joder. No se enteró una que matara a la otra al lado. Zed's closing in. Better not let that one get back up. Vale, esto está todo lleno de zombies por todas partes. Come on in. Good to see you. You have anything you want to trade? Okay, yeah.
Mira, tengo... Vale, vamos a venderle aquí cositas. Cogemos esto que me hacía falta. Vale, vamos a coger otro. Yes. Vale. Good to see you. Good to see you. So, you want to make a deal? Ya, ya repondrá materiales. Vámonos con esto de momento. Vámonos al coche. Madre de Dios, fue salir un momento y se me llenó todo esto de zombies enseguida. Me valdrá la pena coger este puesto avanzado. Este puesto avanzado daba un ataque explosivo que me va a venir muy bien. Lo vamos a coger, gente. ¿Dónde estaba el control? ¿Dónde estaba el control? ¿Control? Ah, mira, aquí está. Sitio no seguro porque hay zombies restantes, pero ¿dónde? Míralo, alguien. Quedan más, ¿no? Madre mía, asegurar esta zona es complicada, pero es que da un ataque. Zombies restantes, ¿qué queda, tío? ¿Aquellos también que están a lo lejos? No. No tiene que ser este, esta parte de aquí, no tiene que ser nada más. Alguno habrá en el suelo que me está jodiendo, ¿no? Esto está aquí. Esto me costó, esto cuesta asegurarlo, esta zona, están entrando, tío. En el culo. Más todavía, joder. No paran de respawnear aquí, tío. No voy a poderlo conseguir nunca, ¿no? Vale, menos mal. Joder, menos mal. A ver, vamos a quitar el puesto avanzado. ¿Cuál era? Ese es el que conseguí. Armería P y yo. Y esta es la que conseguí. Armería B y yo. Espérate, ¿cuál es, tío? Uf. Armería B y yo. Y esta también es armería B y yo. Level 2. Y level 2. Encima las dos son level 2.
Creo que es la de arriba. Ahora no, mira. Vale, quité la que no era. Pues ya quito la otra. The work's done. Our new outpost is ready anytime. Vale, a guardar cositas ahora. Aquí no puedo guardar esto. Mierda, ¿qué hiciste? Joder, tío, en serio, tío. ¿Cómo haces esto, tío? Oh, qué mala suerte, tío. Me he estado con tres, menos mal. Oh. A ver, vamos a coger munición. ¿El coche dónde está? Madre mía, está reventando todo. ¿Dónde está el tío este? Vale, tengo un problema con este tío ahora. Tengo que evitar que me la líe. Entonces tengo que coger esto, bajar y meterme para acá. A ver qué es lo que me quedó aquí. Hay zombies dentro, ¿eh? Vale. ¿Por qué hay un contenedor? Yo juraría que yo aquí lo cogí todo. Yo juraría que aquí lo cogí todo, ¿no? Happy birthday to me. Para esta mierda vine yo aquí. ¿En serio, tío? Bueno, pues vámonos aquí. Vámonos aquí. Para darme. Vamos a volver a intentar abrir esa armería. Me va a hacer falta porque tengo que dejar cosas ahí. Bueno, por lo menos tengo artillería. Por aquí mismo puedo ir. Hay un salvaje por la zona. Hay que intentar evitarlo. Joder, ¿qué pasó, tío? Madre mía, menuda torta me llevé. Nothing, nothing, and more nothing. Pero está seguro este sitio, ¿no? Para yo desbloquear, hacerla al puesto. Hay zombies cerca. Pero creo que estoy... Que esto se hace... Mira tú que perder esto. Sí. We're good. The new outpost is now secure. And I can already see how we might improve this place. Vale. Yes. Huh? Vale, ya tenemos el... Lo que son los medicamentos, ya tenemos lo necesario, incluso de más. Lo que nos falta ahora es conseguir comida, ¿vale?
Vale, estupendo. Vale. Esto lo dejamos así. Vamos a cambiar de personaje. Este lo podemos. Este coche lo podemos dejar aquí. Lo podemos dejar aquí con el material que tiene, ¿vale? Perfecto. Hay que buscar comida. Y vamos a ver lo que encontramos por todo esto. Yo creo que a lo mejor deberíamos seguir centrándonos en buscar comida. Bueno, porque esto baja de 5 en 5. Pero tenemos más de 20. Mientras tengamos más de 20 tampoco hay que volverse locos. Rachel. Ah, mira, vamos a subir las habilidades cardio, especializarse en dinamismo, menores costos de resistencia cuerpo a cuerpo. Ideal para armas pesadas, desbloqueados para patadas voladoras. Maratón, correr cuesta menos resistencia y la fatiga se acumula más. Esta, dinamismo. Y especializarse en resistencia aumenta de la salud. El traumatismo de que acumula más lentamente. Ah, este. Perfecto. Vamos a cambiar de personaje ahora. Dios. Madre mía. That's not gonna happen. Cogemos a Bonnie. ¿Cómo va Bonnie de todo? Bonnie está bien de todo. Vamos a coger el personaje este para irlo entrenando. Something on your mind? Following you. Venga, a saquear. Vamos a empezar a saquear aquí mismo. Tengo el ataque este de que lanza artillería y eso me va a venir muy bien. Cuando veo un Juggernaut le voy a dar de todo. No tarda en recuperarse, ¿no? Es lo mismo que buscar comida, buscar de todo, buscar recursos. Me tiene un tiempo de espera, pero oye. Si vemos enemigos potentes, una horda o lo que sea, algo complicado, pues a por él. También tiene un alcance limitado porque tengo que tirar una especie de una granada que es la que manda la señal. Mira una estación eólica funcionando. Ah, no, hay varias. Ah, mira, eso sigue funcionando. O sea, tanto tiempo no ha pasado como para que... No me joda que esto ya me lo dio por saqueado. A tomar por culo, tío. Seguimos. Qué putada, vine aquí a buscar material. Yo, qué cantidad de zombies hay por la zona, tío, te lo juro, se están pasando, ¿sabes? Ahora esto estaba saqueado, qué cabronada. Aquí hay algo. Vamos a ver. Que encontremos comida siempre viene bien. No lo creo porque ya lo que queda aquí por saquear no tiene prácticamente nada. Lo veo jodido. Pero oye. A ver, siguiente. ¿Por qué hizo tanto ruido la haría ruido él al caer, ¿no? Nothing else exciting around here. Vale, aquí ni nada. Aquí hay dos contenedores. ¿O están todos los cuatro aquí? Tres, casi.
Vamos a pasarle algo a la colega porque... Esto me lo quedo yo. Como siempre. Uf, me voy a pillar aquí. Comida no voy a encontrar, ¿verdad? Y fuera hay un paquete. Y eso no está en ningún sitio. O sea, no me lo va a contar en el mapa. Está ahí y hay que pillarlo. There's nothing left here. A veces hay objetillos, hay objetos por ahí sueltos. Que oye, tiene su gracia. I can find a use for this. Y algo para vender. ¿Me vale la pena seguir saqueándolo? Vamos a descargar. Vamos a descargar y a reponer... Reponer munición y todo. Pero esto se acaba rápido, ¿eh? Esto me lo como yo en poco tiempo, ¿eh? No creo que tarde mucho. Tengo un Juggernaut por la zona al que hay que darle caña, ¿eh? Sería bueno que me apareciera lo del gas tóxico de los hinchados, porque tiene dos al lado y que le hicieran daño también al Yugan. No creo que lo mate, pero bastante daño le hago, ¿sabes? Teniendo dos, ¿sabes? A job like this needs everybody at full strength. How are we supposed to continue now? Se fueron de la ciudad, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se fueron, mira que no me estén volviendo loco. A ver, ¿dónde vamos ahora? Vamos a seguir saqueando. Oh, está todo lleno de bichos, tío. Está todo lleno de bichos, vamos a ir aquí. Ven. Había un hinchado por aquí. Vale, pero me da que está en el suelo, ¿eh? Buah, esto está todo lleno de zombies, tío. Que vayan todos para allá. Me va a echar la mano, lo puse en marcha. No lo puse en marcha, no. Francotirador no me funciona. La madre que lo parió. Vale, ya está.
I have another task for you. Details forthcoming. Locked. That was too loud. Careful. We got one close by. Ven aquí, ven aquí. Vale, vamos a esperar a que se calme esto. ¿Viene un aullador? Vamos a asegurar la casa. Me están golpeando. Están golpeando en una puerta. Some zombies are still around. Nothing major. Vale, a ver si se marcha el aullador. Igual viene para acá. Va a entrar por la puerta principal. No me extrañaría nada tampoco, ¿sí? Vamos a esperar a ver qué pasa. Uno se aleja. Si se aleja el aullador un poco más, tengo la casa segura. Quieto delante de la casa. Se me va a quedar ahí hasta que yo me lo tenga que... Espera, viene. Se acerca a la puerta principal. Vale, me lo cargué. Pero no sé si me lo lío. Vale, viene el zombie. Vamos a esperar. Uno. Knock this place off the search list. Vale, parece ser que se calmó la cosa. Vale. Bueno, seguimos. Madre mía, si no te es madre este en un momento, ¿cómo se lió? Vale, con calma, ¿eh? Aquí hay un contenedor solo, o sea, esta casa ya la estuve, la empecé a saquear. O sea, que ya tengo cosas hasta media hechas aquí. No more zombies here. Lo cual me viene bien, ¿sabes? Y saqueamos más cantidad de casas. Vale, es cojonudo. This cupboard is looking pretty bare. Venga. If only I had room for it. No, no te cabe más, lo sé. Venga, vamos. ¿Cuánto me cabe? No mucho. Be safe here for the moment. ¿Tres cajitas? Better than nothing. Vale. Bien. Y última.
Perdón. Última cajita. Vale, ya podemos ir a descargar al puesto avanzado. Gente, me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas. Y este coche está saqueado. 10 casas, porque el carro plaza antes mío. Me quedan 10 casitas. Me quedan 10 casitas, gente. Esto se está acabando. Esto, ¿por qué no desaparece esto? Esto está limpio. Bueno, no, vale, porque es la típica casa que solo desaparece cuando se inicia la partida. Vale, uno menos. Si nos masacre, quizá. Hay sitios que están súper llenos de enemigos. Tampoco me puedo volver loco matando enemigos porque es que respawnean enseguida. O sea, nunca vas a limpiar una zona, no la vas a poder despejar. Vale, se están recuperando los que tenía. Pero bueno, poco a poco no hay prisa. De todas maneras, todavía me quedan muchos que elegir. ¿Cómo va esto? A ver. Dinamismo, resistencia. Comida, encima gasta comida esto, tío. Qué cabrón. Vamos a ponerlos en marcha. Qué putada, gasta comida. Pero bueno, para ir entrenando hasta días, ¿sabes? Me interesa. Que gaste un poco de comida. Es que me la estoy jugando, tío. Y arriesgando al límite. Dame todo lo que tenga. Creo que estoy consiguiendo cosas valiosas para vender, creo. De todas maneras, como ya tienen nuevas cosas para vender, puedo conseguir comida en la doctora. Pero vamos a ver si tengo cosas. Bueno, puedo venderle mochilas. Lo que pille, cualquier cosa me vale. Mira, ya tengo cosas de valor. Le puedo vender mochilas. Voy a tornillos, tengo de sobra. Le vendemos mochilas ahí. En una tienda de ropa, verás tú. Vale, vámonos a... Debería de ir a este de aquí el más alejado, pero bueno, vamos a ir haciendo hueco por ahí. A ir a este que está, ¿dónde? 109 metros. ¿Cómo entro yo aquí? Vale, nos ponemos aquí. Vale, 150.
Vale, ¿cómo cojones entro yo? No me jodas que no puedo entrar aquí. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Hay salida para qué? Vale, mira tú, menudo rollo que se montaron aquí para hacer esto. ¡Vente para acá, loco! Ya vendrá para acá. Se busca la vida. Area's not clear yet. Venga, muérete ya, tío. Pesado. Vale, hay zombies restantes. Vamos a esperar un poco porque se está liando aquí. Vale, esto está, ¿no? Asegurado. Venga, vamos a saquear aquí. La hostia, tío. Hay 6 contenedores. La hostia. Uff. Bueno, tengo un Juggernaut cerquita, ¿eh? Vale, ¿qué me queda aquí? 3 contenedores más. Creo que esto está asegurado, ¿no? La zona esta, ¿verdad? This might be too heavy. Uf. Uh-huh. I'm listening. Yeah. And where am I supposed to put it? No cabe nada más. A ver si puedo coger lo que queda. Quería un puntazo. Aquí habrá, cogí antes una saca con combustible, ahora será saca de palo. Lo tenemos todo, gente. Lo tenemos todo. Vale. Lo tenemos todo, estupendo. Lo que vamos a hacer, gente, ya llevamos ya 40 minutazos. Nos quedamos aquí mismo. Nos quedamos aquí mismo con nuestra compañera. Y desde aquí vamos después a descargar. Tenemos que ir a descargar, no podemos hacer otra cosa. No nos queda más remedio. Descargar y luego seguimos saqueando, que nos quedan poquitos, poquitos. Creo que en la próxima tanda de capítulos ya acabo con todo lo que es los saqueos. Tengo que a lo mejor hacer algo de buscar comida y eso, porque ya empezaremos a tener problemas serios de para alimentar a la comunidad. Pero bueno, seguimos en el siguiente. A ver si yo creo que ya te digo, terminaré de saquear todo si todo va bien. Y vamos a ver qué tal nos va con el tema de la comida. Así que venga, lo voy a dejar por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pedadlo con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.